Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, como lo vieron en el título de este video, pues me va a tocar hacer un pequeño review de lo que pienso del juego de Jump Force, porque pues me tocó ir a probar el test, bueno, a jugar la demo que estuvieron exhibiendo en el Tokyo Game Show 2018, que fue precisamente el día de hoy. Desafortunadamente no me dejaron grabar el gameplay, no me dejaron hacerlo con la capturadora, pero traté de grabar algunas partes con la cámara, que tampoco me dejaban grabarlo, pero traté de hacerlo escondidos para que ustedes lo vieran y se dieran una idea de cómo va a ser el nuevo juego de Jump Force. Las gráficas del juego son exactamente como las están viendo en muchos de los videos que están encontrándose por internet. No es muy diferente a ninguno de los trailers que anunciaron en la E3, me parece, cuando fue la primera vez que anunciaron el juego. Y en realidad yo creo que es excepcional, de verdad. Tanto cada uno de los detalles que tiene uno de los personajes, al menos en el demo que yo jugué, de verdad que es exactamente tal y como aparece en los trailers. No hay ninguna diferencia. De hecho, yo creo que el gameplay viene siendo exactamente el mismo que está en los trailers. El tipo de juego, bueno, pues ¿cómo podemos describirlo? El gameplay en sí, el cómo es el juego en sí, yo lo pudiera describir que es muy parecido a lo que fue el juego de J-Stars, que salió hace, me parece, 2 años o 3 años. Es muy parecido el juego. La diferencia es que es en una pelea 1 contra 1. A ver, eliges 3 personajes, al menos eso fue cuando yo jugué en la demo. Eliges 3 personajes, pero los 3 comparten una misma barra de vida. Es decir, si tú cambias de, por ejemplo, de Goku a Vegeta, van a compartir la misma barra de vida. O sea, si te pegó uno y el Goku está a la mitad de la vida, Vegeta sale también con la mitad de la vida. Al menos eso es en la demo. Ya en el juego en sí puede ser que lo cambien, que cada personaje tenga una barra de vida diferente, pero al menos en el gameplay, en el demo, todos los personajes tienen una misma barra de vida. Ahora, para poder jugarlo, escoges 3 personajes y vas alternando entre cada uno de esos personajes. Cada uno de los personajes tiene su ultimate y cada uno de los personajes tiene 3 diferentes ataques que te consumen una barra de poder. El ultimate te consume de 3, dependiendo del personaje, 3 o 4 barras. Ahora, para poder sacar el ultimate de cada personaje, dependiendo del personaje, tienes que hacer algo que dice awakening, digamos, despertar como que su instinto. Por ejemplo, yo me tocó jugar con Naruto y para poder sacar el ultimate tenía primero que despertar a Naruto en modo cuando se fusiona con el zorro de las 9 colas, para después hacer el ataque ultimate. En el caso de Goku lo puedes hacer el ultimate, tiene como 2 tipos de ultimate. Uno es cuando está normal, que el Goku normal y saca una Genkidama. Y también cuando haces el Awakening, aparece también Goku en modo Super Saiyajin y hace otro tipo de Genkidama, un Kamehameha. También también está confirmado que uno de los diferentes Awakenings de Goku va a ser un Goku en modo Dios, o sea que sí va a salir en modo Dios. Para llenar las barras de poder lo haces pegándole a tu oponente, como son los clásicos juegos de Marvel contra Capcom, bueno, la mayoría de los juegos, con los golpes que le das a tu oponente vas llenando la barra de poder. O también puedes apretar el botón R2, que me tocó jugarlo en un PlayStation 4. Aprietas el botón R2 y ellos pues empiezan a cargar ya sea el ki, el chakra o, bueno, dependiendo del personaje que hayas escogido, como se llame, o su barra de energía. Los tipos de ataques son los siguientes: tienes el golpe ligero, el golpe mediano y el golpe fuerte, y también la opción para lanzar barras de energía o barras de ki, o no sé cómo se le pueda llamar, dependiendo cada uno de tus personajes que tú elijas. Creo yo que el juego no es para nada difícil de jugarse. De hecho, me pareció muy fácil, lo aprendes en menos de 3 minutos al menos cómo hacer los ataques básicos. En cuanto a los combos, yo al menos no pude hacer un combo muy largo como ocurre en muchos juegos de pelea. Más sin embargo, también encontré la forma de que, como en los juegos de
de Naruto se transporta o se transporta, se hace como un tipo clono en los juegos de Dragon Ball, se teletransporta en otro lado, haces exactamente lo mismo de esa manera apretando el botón L2. Entonces, digamos que para que ustedes lo entiendan, si es que han jugado ese tipo de juegos de anime, viene siendo lo que es el juego de J-Force, viene siendo una combinación entre los juegos de Naruto Ultimate Ninja, el juego de J-Stars y también entre los juegos de Dragon Ball Xenoverse. Digamos que si tú combinas estos tres modos de juego, entonces lo que vienes obteniendo es J-Force. La verdad es que en lo personal me parece un juego muy bueno. De hecho, yo puedo decirles hasta este momento, como una persona que ya jugué el juego, les puedo decir que lo que jugué, la experiencia que tuve en este juego, en este pequeño demo, fue que creo que hasta el momento es uno de los mejores, si no es que el mejor juego de anime que haya habido o que yo he jugado. Incluso puedo decir que es mucho mejor que los juegos de Dragon Ball Budokai. Eso es mi primera impresión que tengo del juego en cerca de los 10 minutos que jugué, que duró mi demo. Pero bueno, eso es lo que yo les puedo decir. También les quiero mostrar algo. Al terminar de jugar la demo, lo primero que te regalan son dos cosas. Primero es este badge de que conmemorativo acerca del juego que lo están viendo aquí. Y bueno, pues básicamente es un badge, lo voy a abrir para ustedes para que lo vean exactamente qué es. Te lo puedes poner en tu mochila, que de hecho es lo que yo voy a hacer, vean. Es un pequeño badge conmemorativo del juego de Jump Force. Está del otro lado, nada en especial. Y bueno, pues esta pequeña estampa que puedes igual pegar en tus cuadernos o en cualquier cosa. Pero lo más importante que te regalan al terminar de jugar la demo, solamente a las primeras 30 personas que llegaron a jugar el demo, les regalan este pequeño código que viene en la parte de atrás. Lo voy a tapar aquí para que no lo vean. Pero te regalan este código con el cual tienes acceso para el primer demo o la versión beta que se va a sacar, me parece que en diciembre, para que tú lo puedas jugar primero antes que nadie. Digamos, una pequeña demo para que tú lo puedas jugar. Entonces, pues básicamente tengo casi asegurado el acceso, el early access para este juego. Esperemos que así suceda, porque también de esto lo van a hacer por medio de una rifa. Al menos eso fue lo que yo he leído y lo que he enterado. Entonces ya puse yo todos mis datos, ya todo está listo. Y bueno, pues nada más esperar la nueva early access que llegará en diciembre. Y bueno, pues ya les estaré subiendo un video acerca de cómo es el juego para que también ustedes lo vean. También les quiero dejar a continuación en un gameplay que se grabó directamente en el canal oficial de la B-Jump. Se grabó un gameplay del nuevo juego de J-Force. Entonces se los voy a dejar en este momento para que ustedes lo vean, lo disfruten. Y bueno, me dejen en sus comentarios qué piensan acerca del juego y bueno, si es lo que ustedes esperaban. Pero yo también... Sí. 主人公よりもライバルの方が好きって言ってたんで、そっちで固めたいと思います。お、じゃあまずサスケ。ちょうどサスケいましたね。よかったです。イケメン。あとヒソカのエロさも好きなんで、ヒソカ。あ、ヒソカ。あ、ここベジータに行くべきなんですけど、ちょっと強そうなんでフリーザ使ってみます。あ、フリーザ様。ここはフリーザ様を使ってみたい。なるほど、なるほど。え、じゃあこの、あとは相手の じゃあまず最初ナルトにあサスケにしたからナルトにして、はい、ライバル対決、はい、ひそかなんでゴンにして、これもまたライバル対決ですね。で悟空にします。あ、もうこのマッチメイクだけでドラマを感じます。これいいタイプ。これ自分で好きなの選ぶんだ。あとステージがですね、今ニューヨークと香港と ナメック星とマッターホルンが、どこがいいかな。行ってみたい場所とかあれば。でもなんかちょっと派手に街が壊れるそうだから香港とか行ってみようかな。じゃあ香港の街で。香港で行ってみます。香港の街、リアルだもんね。香港とかニューヨークとかの方がリアルな香港になってます。そうですよね。はい。 またこの足立さんが選んだキャラクター、いろいろ個性ありますけどね。いや、だってなかなかこんなの見れないですし。そうですね。やはりおそらく本作も、ユーザーの皆さんの頭の中で妄想を膨らませていただいて、チームを組んで戦うっていうことが楽しめるゲームだと思いますね。だってもう完全に私の チームなんて協調性なさそうじゃないですか。皆さんね、ヒソカはもう一人でどっか行っちゃうでしょ。サスケもなんか自分自身の凝り固まった頭でなんか行っちゃうでしょ。でフリーザなんてもう人と協力する気ないじゃないですか。すごいメンバーが協力して戦うっていうのがちょっと夢みたい。あ、
それが見られるのもまあ本作ならではなのいいですよね。さあその共同プレイというのをねちょっと、ね、っいい見ていただきましょう。楽しみですね、はい、でこのナルトですね。わいい。まずはねでも、まあ、なかなかこのスリーショットも見られないのが本作ならではだと。すごいな。はい。さあうわあとあなんかあなんか密かにキャラクターチェンジを。早くないキャラクターチェンジするの私。四角のボタンですね。四角ボタンで、ね、およしおおおおおおおおおよけた。おお必殺技。いけねー。急がかっこいい。まあこういうところでねちゃんと見せカットも入ってきますから。出ましたね。ヒソカとナルトが戦うんだよ。あなんか巻き込まれた。やばいやばいやばい。ナルトの技が。やばいやばい。逃げろ。やばいやばいやばい。逃げろ。四角のボタンと三角ボタンを。やばいやばいやばい。ヒソカ。ヒソカがやられてるところなんて見たくない。気を貯めて、そうですね、気を貯めることで必殺技を使うことができますね。ちょっと待って、やばい。お連続攻撃が、おどう、おお、よし。すごいすごいですね、コンボ。今、ね、でもすごいやられてる。待って待ってやばい。大丈夫です。まだ大丈夫です。あたしさんお上手ですね。フリーザ様、フリーザ様が。ちょっと待って、ゴンが、え覚醒できるんじゃないこれ。あ、フリーザで覚醒。フリーザ。おお、覚醒するとですね、すごくこう技が強化されるっていう。いけ、デスボール。デスボール。香港にデスボールが落ちる。こんなことある。お、あ、ちょっとだけ。ゴンがちょっとだけ、ちょっとだけ残ってます。ゴンどこにいる？いた。やばいやばいやばいフリーザ。あ、だが、お、夢の対決。ちょっと待って、すごいやられてる、すごいやられてる私。まだ大丈夫です。ここでフリーザの、お、よかった。いやー、ちょっと面白いですね。ですね超必殺技です。超必殺技、はい、出せました。私もちょっと貯めよう。向こうが貯めてるから。そうですね。気を貯めることで技を使うことができますので、でエフェクトも今回かなりリアルに。かっこいい。お。さあきっとこれ全部を使ってるので。色がいい。出てます。ここで密かに交代。ヒソカ。ヒソカもさっきのバトルでちょっと破れてしまって。ちょっと待って、ヒソカの衣装がボロボロ、こんなのやだ。ちょっとセクシーになってます。ボロボロ。あすごい。何これ。そうですね。ああいうこうぶつかる時にもアップの演出が入ったりとか。すごいかっこいい。どんどんキャラクターが表現できてると思います。バンジーガムですね。バンジーガムかっこいい。で気を貯めて。ひそかって。おで L1 を押すとですね、バトル中にこうスッてこう緊急回避ができたりします。あそうなんだ。はい。緊急回避ですね。はい。なので何この一方的に殴られるってことがあまり今回のゲームはない形になってます。お。でもまたこういうことか。もう必殺技が出せますね。ちょっと待って。ヒソカ覚醒いけ。おいった。おっつかかっこいい。おやった。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。見事。いい感じ。一番いい終わりをしていただきました。いい終わりしましたね、はい、ありがとうございます。ありがとう。お席の方にお戻りください。まあでもゴンさんちょっと見たかったな。そうですね、ゴンさん。ゴンさん使えばよかったかな。だゴンさんは超必殺技使うとそのバトルではもう使えなくなっちゃ う。ダメじゃないですか。最後の最後の手段として。あそうです、ね、ゴンさんはやはり原作の表現ならではのところをちゃんと再現するというすごい細かいところまで。はい。でも楽しい。よかったです。夢の共演めちゃくちゃ楽しいです。はい、足立さんにはですねこのプレイの感想をちょっと後ほど伺いたいと思うんですが、はい、もう一つ皆さんに見ていただきたいものがあるんですよね、はい、で本作ですね大きな、イベントごとに新しい発表をしてきたんですけども、今回日本のイベントに合わせてまた新しい情報を持ってきてますので、まずは映像をですね映像の方をご覧ください。Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video y ya saben, no olviden suscribirse al canal para que puedan saber más de estas noticias que pasan solamente en Japón. Nos vemos hasta la próxima. Soy un chileno en Japón. Bye.